Perdón, mi taza de Warframe estaba enfrente y no me di cuenta. Discúlpenme, qué irresponsable. ¿Qué canción está tocando ahora mismo? Mira, voy a poner el link del video este porque no. Me lo pasó alguien, uno de ustedes me pasó un link de Vaporwave, del cual estoy enamorado. No, este no, esto lo encontré yo, mentira. A ver. Voy a poner ahora en el chat, así lo disfrutan cuando quieren. Un momento. Este de acá. Ahí va. Ese es el vídeo, ¿eh? Bueno, hola gente, ¿cómo andan? Estamos en MJ Podcast, emisión 5. ¿Cómo está el volumen de la música? Fuerte, despacio. Bien, ¿qué hacemos acá los domingos? A ver, ¿quién sabe qué hacemos acá los domingos? Yo les digo, hacemos un repaso de las cosas que han pasado en la semana en cuanto al mundo de los videojuegos. Debatimos, filosofamos y a veces flotamos, solo a veces. Si lo estás viendo, como siempre, si lo estás viendo más o menos entrecorta, aparecen cosas raras en la pantalla y entran virus en tu computadora, es porque lo estás viendo en vivo en Twitch. Y si no, si lo estás viendo bien pero por alguna razón no contesto tus mensajes, es porque lo estás viendo resubido en YouTube al día siguiente, día lunes, te lo perdiste. Los podcasts son los domingos a las 9 de la noche, aunque hoy llegamos 9 minutos tarde y ya me están reclamando como que no sé, pero hoy tengo tereré y cuando se tiene tereré todo es mejor. A ver, tu directo aparece en la Deep Web. ¡Wow! Oh. No sé si es un privilegio o debería tener miedo. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué se cuentan? ¿Qué les pasa? ¿Cómo está la música? ¿Está bien? ¿Está fuerte? Yo lo escucho fuerte, pero no sé si... ¿Soy solo yo o qué? ¿Qué clase de video porno es este? Quédate y lo descubrirás. Generalmente hay sorteos de platinos en estos podcasts, pero tengo pocos códigos y solamente para una plataforma. Así que hoy no hay sorteos. Ya veo mucha gente yéndose. Nos vemos. Fue un gusto. La gente que juega en Xbox One Warframe puede tener hoy platinos porque son los únicos códigos que me quedan. Aquí tienen ustedes la prueba del delito. Déjenme abrir un poco el correo porque tengo otros códigos, pero los únicos que quedan son los de Xbox One, ¿sí? Así que
Si quedan es porque son pocos realmente los que generalmente me siguen y juegan en esa plataforma. Así que voy a dejar esto preparado por acá. Y si hay gente que está interesada, y si son pocos, ya directamente los voy a regalar y listo. Y si son más de varios, pues los sortearemos. Mi novia se resintió, así que me puse a esperar el directo. Oh, ok. Un poco fuerte que... Hola Iván, ¿cómo estás? ¿La música? Se me hace que sí. Sí, lo sé, contacté con la gente, pero me dijeron de que... Uy, mi barba. Me dijeron de que los códigos estaban bien y fueron canjeados en tiempo y forma, así que una de dos, o me estás jodiendo, o estás jodiendo y querías otro código gratis, o no sé. O no sé. Bueno, la gente que no tiene el glifo del canal, el canal de YouTube, sépanlo de que pueden conseguirlo gratuitamente, simplemente mandándome una foto de sus senos, o mandándome un mensaje privado acá a Twitch, con la plataforma en la que juegan, no hace falta el nick del juego ni nada por el estilo, y cuando terminamos el directo, les mando codiguitos, ¿sí? Codiguitos del glifo. Nos vemos, Daniel. Que te vaya bien. Que no se note que venís por el dinero, ¿eh? Pero así como todos tenemos que comer, y la gente en el universo de Warframe también. Y el alimento en Warframe no es gratis. Ah, no, sí es gratis. Bueno, no importa. Bien, tenemos muchísimas noticias. Como siempre, estoy hablando de más y quiero que esto dure 40 minutos o menos. Y adivinen qué, no lo voy a lograr, pero no me importa. No me importa porque tengo torta. Voy a poner acá una imagen súper simpática y quiero que todos juntos podamos apreciarla, porque a todos nos gusta que estas cosas sucedan. Call of Duty Black Ops 4. La siguiente entrega de esta famosa saga de juegos que no sé de qué va, creo que es de puzzles o algo, está pronta a venir. Y más allá de lo que se puede hablar sobre, oh, que otro Call of Duty anualizado, qué novedad, esto ya no es novedad para nadie. Lo gracioso y lo que más llamó la atención a la gente es que este 4 en teoría está mal escrito. Está mal escrito el logo del Call of Duty Black Ops. Porque en teoría 4 es I y B corta, o V si estás en España, ¿sí? Palito y B corta, básicamente. No necesariamente tiene que ser así. Uy, mi imagen está tapando. Un momento. No necesariamente tiene que ser así. Ustedes ya lo habrán investigado seguramente, porque esto pasó en esta semana, a principios de esta semana. A ver, quiero poner... Un momento. Algo está mal acá. Esto tiene que estar arriba de todo. Bien, no necesariamente eso tiene que estar sí o sí con palito y B corta. Porque cuatro palitos también es una forma adecuada, en teoría, en los números romanos, de indicar el número 4, justamente, ¿sí? Todo un tema, búsquenlo en la Wikipedia, que no quiero hacer esto demasiado largo. Pero la cosa va en que esto está bien, ¿sí? Está bien expresado. Probablemente también hayan puesto, y esto es lo que se ha hablado mucho, hayan elegido por dos razones poner los cuatro palitos y no el palito y la B corta. Una de ellas es evidentemente seguir con la estética que tenía los otros Black Ops, ¿sí? Que son todos palitos, ¿sí? Por ahí se dijo de que quizás sea una forma de ir marcando como bajas, ¿sí? Esa gente que va marcando, por ejemplo, en la guerra se marcaba mucho en los tanques o en los aviones, al costado se pintaba cuántas bajas tuvieron, o marcar, no sé, marcar algo. Las típicas rayas que se marcan en la cárcel, en la pared cuando estás preso, porque sos un preso si jugás Call of Duty, no mentira. Ese tipo de cosas, sí, pero no. La estilización que tiene este número, este icono, evidentemente está indicando que es un número romano, ¿sí? Una forma de marcar que es la cuarta entrega de Black Ops, ¿ok? Pero más allá de eso, y más allá también de seguir la estética de poner palitos para marcar la cantidad de para ir contando los Black Ops que van saliendo, que con esta forma podemos poner 17 palitos y va a ser Black Ops 17 y no pasa nada. O sea, no estamos con esto estamos diciendo de que no necesariamente tienen que ser números romanos esto, sino que es una forma de marcar en qué entrega de Black Ops vamos y ya está. Lo cierto es que quizás, y solo quizás,
Esto también lo han hecho por una forma práctica de decirnos de que probablemente haya un extra en este Call of Duty Black Ops que no se ha puesto en otras de las sagas, ¿sí? Ya saben de que... Voy a bajar un poco la música. Ya saben de que Black Ops es... o sea, los Call of Duty en general tienen una campaña, un modo multijugador y los zombies, ¿ok? Probablemente haya un cuarto modo de juego y inteligentemente se ha usado estas cuatro rayas para marcar estos cuatro modos de juego, ¿sí? Habrá un cuarto, Battle Royale, Golf, lo que sea, y de esta manera, a modo menú, ya veremos, puede que se... Que digamos que esto se use, ¿sí? De manera estética va a quedar súper bien, va a ser algo súper inteligente. Así que ya, sacándonos el estigma de que es un otro Call of Duty y de que quizás el número esté mal, que de hecho no lo está, probablemente esto se haya hecho así, no solamente para seguir la estética que venían teniendo los Black Ops con cómo marcar en cuál de las entregas estamos, sino también para usarlo luego de una manera para anunciar de que hay algo más detrás de los tres típicos modos de juegos que traen los Black Ops, ¿eh? O sea, los Call of Duty en general. Quizás, y esto vendría bien porque de hecho este Call of Duty se ha adelantado un mes. Generalmente los Call of Duty suelen salir en noviembre, así aprovechan las vacaciones, los chicos y demás que salen a la escuela y compran este juego, o les compran los padres este juego y lo juegan a pesar de que no deberían. Es el mayor mercado que tienen y lo saben, por tanto en vacaciones suele salir los Call of Duty, pero esta vez se ha adelantado un mes, ¿sí? Se ha adelantado un mes, no se ha dicho por qué, aunque esto un poco da igual, un mes no es nada, no se puede arreglar muchas cosas que no que les falten arreglar o agregar nuevo contenido en un mes, en cuatro semanas más de trabajo, pero probablemente sea por una cuestión de lanzamientos importantes que haya, ¿sí? Red Dead Redemption creo que está anunciado para finales de este año también. Otro que también se ha adelantado mucho en intentar anunciarse es el nuevo Battlefield, que es la competencia en teoría más directa que hay. Y bueno, el que ahora se ha anunciado también el The Division 2, ¿sí? Que también se han apurado ahí en decir, sí, estamos trabajando en esto. Entonces ahí va a ser, o sea, empezó el año un poco raro porque se están adelantando sagas que en teoría... nos tienen acostumbrados a que salen a cierta altura del año y no necesariamente tienen que salir ya. ¿Qué pasó con la música? Está ahí. Call of Duty modo espectador, what? A ver. Por otro lado, H1Z1. A ver, pongamos imágenes porque si no la gente se me duerme. Bueno, estoy reciclando la carpeta de imágenes que usé la semana pasada para hablar sobre el nuevo modo de juego Auto Royal que pusieron en H1Z1, son las mismas imágenes, porque nuevamente H1Z1 está en el ojo de todos, porque ahora es free to play. No ha pasado un mes siquiera desde que sacaron el modo Auto Royal, que lo anunciaron así super copado, y bueno, y lo han puesto a free to play. Han cumplido en parte lo que habían dicho en un principio cuando este juego recién había salido, porque si recuerdan, en el podcast anterior habíamos hablado de este juego, cómo Sony Online había creado esto para competir con DayZ. Al final luego cambió de mano, luego se dividió el juego en dos partes, uno de supervivencia y otro enfocado en el Battle Royale. Y luego habían sacado esto, Auto Royal, ¿sí? Que básicamente es un Battle Royale en coches. No lo he probado, pero... Uy, qué fea esa imagen, por favor, qué mala calidad. Pero sepan de que ahora pueden probarlo gratis. Se baja en Steam, formato Free to Play. Y ha subido un poquito las malas críticas que tenía. Ha pasado a ser de muy negativos a variados. Algo es algo. Y ha subido bastante, evidentemente, la cantidad de gente simultánea que estaba jugando este juego, porque pasó de salir de 225 pesos, que tampoco era tanto, a ser gratuito, ¿sí? Así que, como digo, se ha cumplido en parte el hecho de que este juego tiene que ser gratuito, porque así se había determinado cuando se creó. Es gracioso cómo estos juegos intentan evolucionar a toda costa, a veces inclusive perdiendo su esencia con tal de aprovecharse los recursos que se han invertido en intentar de que estos juegos remonten, porque se había creado, como dije,
para competir en la parte de juegos de supervivencia, luego había mutado a lo que estaba más de moda. Y muchos juegos, ya habíamos hablado de esto también en otros podcasts anteriores, muchos juegos hacen lo mismo, hicieron lo mismo. El Fortnite fue el que primero se despertó en hacer esto y lo hizo bastante bien. Y ahora lo hacen acá. Y lo gracioso es que la empresa que está a cargo del H1Z1 ha dicho de que está intentando no solamente competir con el PlayerUnknown's Battleground, sino que también intentar llevar este H1Z1 a los eSports, cosa que hay gente que, bueno, que está un poco agarrándose los pelos porque hay mucho azar, hay mucho componente aleatorio en cuanto al loot que se puede conseguir para sobrevivir y ser el mejor, el maestro Pokémon. Pero no sé cómo lo harán. Hay 15 equipos confirmados de H1Z1 en modo Battle Royale y van a empezar, no tengo la fecha exacta, pero van a empezar evidentemente a hacer estas competencias, digamos, de manera privada, o sea, fuera de los eSports conocidos, para intentar llamar un poco la atención. Sé que está Facebook metido también detrás de estos equipos, no sé exactamente cómo. En definitiva, vamos a ver qué pasa, porque el señor H1Z1 no solamente es free to play, sino que está apuntando alto. Uy, se me llena de virus esto. Apuntando alto, a pesar de que realmente está, todavía le falta mucho que remontar en cuanto a su reputación de soy el género que sea necesario con tal de tener público. Uy, creo que cayó mi techo. Kryptonita. Mango, ¿cómo estás? Mister Mango, qué locura. Muy bien, la verdad, Muy, muy bien. ¿Qué más tenemos por acá? ¿Qué más tenemos por acá? A ver si puedo meter esto en menos de una hora. Uy, esto no. XD. Así que tenemos una imagen súper comprometida ahí. Bien, ¿qué estamos viendo acá? ¿Quién reconoce esto? Esto es Days Gone. Days Gone es un juego también de zombies. Qué manera de ver zombies por todos lados. Qué olor hay en la industria. Esto es un juego de supervivencia, de zombies, muy loco, muy masivo, así tipo Guerra Mundial Z, esta de Brad Pitt, donde vemos muchos zombies todos encimados que se pisan entre todos, gráficos lindos y qué sé yo. Este juego fue anunciado en el comienzo de esta generación de consolas, vendió muchas, y hay que decirlo, vendió muchas Play 4, porque es un exclusivo de Play 4, mostrando estos teasers y las... ¿Qué es ese ruido? ¿The fuck? Mostrando estos teasers y la gente súper contenta porque es un juego que no solamente era bonito, sino que parecía súper divertido. No dudo que no lo sea. O sea, no dudo que sea divertido en cuanto salga, porque se ha anunciado de que se retrasa a 2019, ¿sí? Ya vamos 4 años, 5 años va a ser de esta generación de consolas. Este es otro juego que se ha anunciado para vender la consola y que todavía no está. Primero lo pusieron de manera ahí súper calladita, actualizaron la fecha de lanzamiento a 2019, así simplemente. Hay 365 días en un año, pero en esos 365 en algún momento saldrá, ¿sí? Y luego Sony ha salido justamente a declarar de que el juego se retrasa, evidentemente. No hay fecha exacta, solo de que en este año no saldrá. Y tampoco han dicho el porqué, ¿sí? Recuerden, y esto yo le pongo acá, ahora sí pongo esto. Recuerden de que esto que ven acá se llamaba, al menos en el nombre del proyecto, Deep Down. También es otro juego que ha vendido muchas plays. Lo siento si las fotos están súper pixeladas y demás, aunque con la calidad de mi conexión probablemente se vea súper bien. Porque evidentemente de este juego solo hay capturas de los videos, ¿sí? De los teasers que se mostraron en los E3 y demás. La cosa es que este Deep Down, una especie de Dark Souls súper lleno de esteroides, con muchos gráficos y demás, de Capcom, que vendió, como digo, vendió muchas consolas porque era el futuro, la nueva generación. No se ha sabido más nada. De este sí que no se ha sabido más nada. Sí, sé que el año pasado, 2017, a principios, se había renovado la licencia del nombre Deep Down. Y ya está. Había inclusive en algún evento medio japonés o oriental por ahí una demo jugable. Había gente jugándolo en cooperativo, en pantalla dividida inclusive. Y eso es todo lo que se supo. Luego simplemente Capcom no habló más de esto.
Para mí es un juego que no va a salir nunca, aunque hay que ver, porque así se decía de The Last Guardian y al final terminó saliendo, pero para otra generación, quién sabe, PlayStation 5 puede que llegue a tener este juego. Un poco podríamos estar acá debatiendo si esto no es, al final, publicidad engañosa, si esto no es intentar vender un hardware con juegos que no, que son humo, que no son nada, que son solamente proyectos, que son solamente... Evidentemente todo lo que se presenta, casi todo lo que se presenta en una E3 especialmente, y especialmente a principios de inicio de una generación de consolas, son solamente proyectos, ¿ok? Pero lo que voy es que ciertos proyectos suelen tardar y suelen salir igual. Quantum Break tardó su... se tomó su tiempo, pero salió. El juego puede estar más o menos, pero salió, ¿ok? Y en esta generación creo de que hay demasiados juegos que simplemente dijeron, como somos un proyecto, como la gente sabe de que esto no es no es el juego definitivo y demás, podemos tomarnos acá el tiempo que querramos, e inclusive a veces esto se alarga demasiado como para que se terminen cancelando. Le pasó creo que a Skillbound, que era una exclusiva de las pocas que tiene para colmo Microsoft, se terminó cancelando y ahí está. La gente que se compró quizás una Xbox por intentar jugar esto, una especie de Monster Hunter, pero para Xbox, no lo va a poder hacer. Buenísimo, buenísimo. Qué mal, ¿no? Sale el remaster del mismo juego para PlayStation 5 seguramente, ¿sí? Ya hablamos de PlayStation 5 en el podcast anterior. Para mí es una de las consolas que están confirmadas, y al menos a mi forma de ver va a haber una generación de consolas más. Y luego habrá que ver, luego ya todo está muy difuso en cuanto a las consolas que intentan competir entre sí, Sony y Microsoft. ¡Ah, qué buen tere, loco! ¡Qué buen tere! Bien, ¿qué más tenemos por acá? ¡Oh! Bueno, ya dije, ¿no? Ubisoft anunció oficialmente The Division 2. No hay imágenes, solamente hay una pantalla, hay un videíto y demás. No lo voy a traer acá porque básicamente no hay nada. Es solamente un anuncio así súper apresurado. Básicamente dijeron de que van a utilizar todo lo aprendido, tanto en el The Division 1 como en otros juegos, como el este de Tom Clancy. ¿Cómo se llama este? La que me sale ahora. El Ghost Recon Wildland. No sé cómo... Ubisoft está intentando hacer del The Division 2 una experiencia más de RPG, con más opciones de este tipo. Me parece correcto, yo tengo The Division 1, lo he jugado un poco, realmente no era lo que esperaba. Ya está, lo compré porque estaba en oferta en un momento. Y ya está, tengo amigos que también lo tienen, lo compramos todos juntos, lo jugamos, bueno, ellos lo jugaron más que yo y ahí está, es un juego bastante limitado en cuestión de lo que uno esperaba con respecto a un RPG y a todo el marketing que tuvo detrás. Obviamente que esto también le jugó en contra mucho el hype que genera el sacar tu juego mucho tiempo después, el esperar, digamos, por cuestiones de desarrollo, por cuestiones quizás de retrasar un lanzamiento, por poner otro delante. Igual, de todos modos, Ubisoft ahora está muy metido en su Far Cry. Far Cry 5 sale ahora, dentro de poco. Y tiene modos de juegos muy a lo Grand Theft Auto también, porque tiene un editor que no es un DLC, de hecho sale un tiempo después, pero es gratis. Un editor de estos de mapas que ya traía desde el primer Far Cry, siempre trajo editores de mapas. Pero ahora se ha hecho mucha propaganda en este editor de mapas porque, es lo que tiene básicamente el GTA Online. Se puede hacer partidas super random, super locas por la comunidad. También Ubisoft va a poner mapas hechos por ellos con este editor. Y se está promocionando de una manera que quizás sea un online donde se le dedique más más recursos que otros online que ha tenido Ubisoft en otros juegos, ¿sí? Últimamente Ubisoft está realmente poniendo empeño a sus juegos online, ¿sí? El Rainbow Six va bastante bien, la verdad. No sé qué onda el For Honor como está ahora. Sé que alguien ha preguntado por ahí. No sé quién era, Daniel quizás. Si había noticias del For Honor. Si hubo una noticia, no me enteré, la verdad. Compártela con nosotros, según la persona. Iván, esto te va a interesar, ¿eh? El de Another World, el juego este, creo que es el primer juego con esta
Bueno, con este juego tipo plataforma, pero medio hardcore, que ha salido, bueno, en la antigua PC, en Sega Genesis, no sé si para Nintendo 16-bit había salido, pero va a salir ahora para Nintendo Switch, para quien le interese, para los nostálgicos ahí. No considero que sea suficiente como para comprar una Nintendo, pero ahí está. Mira, ojalá no se escuchen los perros de fondo, porque hay así como una revolución perruna. Y con música y todo en el auricular igual estoy escuchando. Escuchen esto. Monster Hunter World es el juego más vendido de Capcom de todos los tiempos. Increíble, ¿eh? Capcom es una... es una empresa con mucha trayectoria. A mí sinceramente me sorprende de que, si bien este no es el primer Monster Hunter, sé que es el primero que se reparte en todas las plataformas que hay, más o menos. Empecé esa labra en octubre. No se escuchan los perros, buenísimo. A mí me interesa, la verdad, lo poco que he visto. He intentado informarme poco, porque sé que es un mundo ahí súper copado y quiero vivirlo. Digamos, por mí mismo, no spoilearme nada. Pero bueno, igual ya saben de que de todos modos hay que comerse un poquito de spoiler para ver si vale la pena gastarse plata en un juego últimamente. La cosa es de que Monster Hunter ha vendido 7.5 millones de copias, contando las digitales, las distribuciones en tiendas y demás. Con esto ha superado a Resident Evil 5, que era el otro juego que tenía vendido 7.3 millones. Era el juego más vendido de Capcom. Y me sorprende de que los Street Fighter no lleguen siquiera a pisarle los talones al Resident Evil de hace tantos años atrás, sí, al 5. Pero por ahora está así. Monster Hunter, si bien se sabe de que es un éxito, no me sorprende de que haya sido el juego de Capcom que más haya ahí recolectado ventas en toda la historia de la empresa. Eso es lo que más me sorprende, en toda la historia, sí. Capcom es viejísima. Es viejísima. Y aún así ese es el juego... el juego que hoy por hoy lo mantiene a flote. ¿Quién juega Street Fighter por acá? Yo lo conozco los juegos más que nada por el hecho de haberlos jugado en mi época en las máquinas estas arcades, pero... supongo que en consolas tiene más salida, ¿no? Y eso que se lo hace poco, es verdad. Monster Hunter se estrenó este año, si no me equivoco. Había un juego de Capcom de Mickey Mouse para Nintendo 64, era increíble. Oh, lo voy a buscar después, ¿eh? Mirá que tenemos ahora los martes y los jueves de la semana que viene, directos acá de juegos retro. Hay que hacer una lista de juegos, a ver. Hay muchos juegos que evidentemente quiero traer porque los conozco, pero me gustaría probar experiencias nuevas. Nuevas para mí, evidentemente. Que ustedes me recomienden. A mí me dio hasta ganas de bajarme en un emulador de Nintendo. Creo que está Nintendo DS, un Monster Hunter, ¿no? Para ver qué onda. Y para no comerme directamente spoilers del World en consolas. Para ver más o menos de qué se... tengo un concepto de qué se puede llegar a tratar, pero por las dudas. Porque es un juego que me interesa muchísimo. Lo poco que he visto, más he intentado ver imágenes que video, me gusta. No es tan japonesada como, no sé, por ahí lo estoy comparando mal, pero como Black Desert, ese tipo de cosas que es muy japonés. Ya saben de que eso me tira para atrás un poco. Ya he pasado esa época, no puedo soportar las cosas demasiado con estética japonesa. Me han recomendado juegos que tienen excelente crítica, pero yo miro y digo, oh, es tan japonés que no. Me cae mal, me hace mal, me da mal estómago. Posta, estoy diciendo posta. A ver. Uy, ¿qué me pasa hasta acá? Discúlpenme que me salga un poco de... what? Pero esto, Nintendo 64 me dijiste, no tiene pinta de ser de 16 bits. O leí mal. ¿Me dijiste Nintendo 64?
sí me dijiste Nintendo 64. Que no me va a gustar cuál, Iván, el Monster Hunter. Lo que he visto yo, más o menos, no es tan japonés el asunto. De última debería informarme un poco más, sí. Comerme un poco de spoiler, pero para ver qué onda. Bien. De esto quiero hablar. Así como... Esta noticia me la pasaron ustedes. Creo que fue en un directo de Fallout 4. Y vamos a hablar acá largo y tendido porque es bastante interesante el asunto. Esto acá, así. Y esto acá, así. Bien, como muchos de ustedes sabrán, ha salido Final Fantasy XV versión Windows Edition, o sea, la versión de PC. Y lo gracioso es que lo han pirateado. Oh, parece que no es una novedad, pero la novedad es que lo han pirateado 4 días antes de la salida oficial. ¿Sí? Esto ya es el límite, esto es decir, las protecciones de DRM realmente están ahí para molestar a los que intentan conseguir los juegos como tiene que ser, ¿sí? Sin saltarse nada, pagando, y no realmente para detener la piratería, ¿sí? La cosa es que un grupo de hackers chinos ha logrado piratear el Final Fantasy XV versión PC 4 días antes del lanzamiento. O sea, es una locura. Recuerden de que nuevamente este juego en PC usa la protección de Nuvo, que ya es polémica porque cuando había salido realmente parecía el DRM definitivo. A pesar de que la gente de Nuvo no clasifica a su método de DRM como eso, como un DRM, porque bueno, hay una explicación larga ahí en Wikipedia de por qué no es un DRM, es un DRM. Y la cosa es que había funcionado bastante bien, o al menos mejor que los anteriores métodos de DRM, que eran muy estrictos, que eran muy invasivos, que te pedían conexión todo el tiempo y demás. Y era casi impirateable en el momento que se había usado. Recuerdo muchos juegos que habían salido en el momento que se había estrenado este DRM, que creo yo hasta ahora, corríjanme si estoy mal, no se han podido piratear. Quizás ya a esta altura no se han podido porque simplemente han perdido el interés de hacerlo. Quizás ahora ya se pueda. Pero la cosa es que al principio fue inviolable, realmente. Ok. La cosa es de que este de nuevo, creo que es, a ver si lo tengo por acá. Un momento. No quiero meter la pata y decir cualquier cosa. Qué música tan ochentera. Austriaca, bueno, es una empresa austriaca. Este de nuevo es una cosa, es un método que, para explicarlo así más o menos rápido, las empresas tienen que pagar por este servicio. Las empresas desarrolladoras o las distribuidoras, en realidad, de los títulos, tienen que pagar por este servicio un extra para que ellos puedan, para que esto pueda aplicarse a los juegos en versión PC, ¿sí? Digo en versión PC porque es el lugar donde más se intenta proteger, ¿sí? La cosa es que cuando salió esto, era toda una novedad porque se lo promocionaba como el método más eficaz o el método de DRM más inviolable que había. ¿Cuánto tardó esto? Probablemente un par de meses. La cosa es que con la salida del Dragon Age, el Inquisition, creo que era. Creo que esa fue la primera vez que el de nuevo pudo ser pirateado, aunque varios meses después, ¿sí? No sé si fue... A ver si lo tengo por acá. Fue un mes después, ¿no? Sí, fue un mes después. Según lo que tengo acá, fue un mes después que salió el Dragon Age. Lograron piratearlo, pero claro, ese fue el primer momento en que había saltado la polémica de si se estaba haciendo bien el trabajo de la protección antipiratería y demás. La gente de nuevo saltó diciendo de que generalmente las ventas que hacen la diferencia entre que un juego sea exitoso o no sucede en los primeros 30 días. Por tanto, se consideraba de que la protección de nuevo era exitosa, ¿ok? Si habían tardado 30 días en piratear el juego, de nuevo había triunfado porque ya se habían hecho las ventas más importantes.
Así lo habían dicho. No sé si es una manera de escudarse de que al final fue violado la protección. Pero la cosa es de que ellos abiertamente dijeron de que todo juego que salga en PC evidentemente no es inviolable, no es impirateable, ¿sí? La cosa es retrasarlo lo más posible para que las ventas no se vean afectadas de forma negativa, ¿sí? Luego de esto, evidentemente esto no queda en una sola versión, como todo software se va actualizando, se va intentando hacer de que esto funcione cada vez mejor. Con la salida de Just Cause 3 también había salido una nueva versión del Denuvo. Este sí que fue que funcionaba de una manera mucho más eficiente. La gente que estaba ahí especializándose en piratear este DRM había declarado de que es prácticamente inviolable el del Just Cause 3 y que estaban a punto de dejar, de desistir, ¿sí? Inclusive se había dicho de que gracias a esta aparición del Denuvo estaban proyectando a una generación de videojuegos donde posta no se podía violar las protecciones, ¿sí? Para bien o para mal. Ya saben de que esto por ahí nos juega un poco en contra en cuanto a rendimiento muchas veces cuando está mal hecho los DRM. En cuanto a rendimiento o en otras cosas también, ¿sí? Si es mucho de usar la conexión a internet para estar todo el tiempo comprobando si tienes una versión legítima del juego, puede que te juegue en contra para que les tenemos mala conexión en cuanto a las experiencias online, ¿okay? Pero por otro lado, es necesario de que se protejan los juegos para que la industria no tenga pérdidas y de esta manera se consideren crear secuelas de juegos que en otro caso, en el caso de que no sean pirateados y que todas las copias sean legales, serían un éxito, ¿sí? Ya vamos a debatir un poco este tema más adelante, ¿sí? La cosa es de que luego de un tiempo se había logrado piratear esta nueva versión del Denuvo. Se pirateó entonces, así de manera consecutiva, el Just Cause 3, el Rise of the Tomb Raider, el FIFA 16 de ese momento. Luego salió el Doom, cayó el Inside y el Doom, que también usan el mismo método de DRM. Estos fueron pirateados en tiempo récord, inclusive, e inclusive usando las mismas triquiñuelas que ya se habían implementado en los anteriores juegos que mencioné. Luego sucedió lo mismo con el Resident Evil 7, que era uno de estos juegos que también había salido mucho en las noticias de que el Denuvo no había servido casi para nada, porque en 5 días, y este fue el primer récord que consiguieron esta gente que se encarga de buscarle la manera de piratear estos juegos por este DRM, en 5 días el Resident Evil 7 había sido pirateado, el FIFA 18 en un día, el Total War Warhammer 2 también en un solo día, y ahora el Final Fantasy 15 de PC 4 días antes del lanzamiento. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, si bien, quiero aclarar una cosa, yo estoy en contra de la piratería, evidentemente. Si bien cuento esto, es solamente a modo noticia, a modo información. No estoy alabando a la gente que hace este tipo de cosas. Y luego vamos a debatir entre todos acá por qué lo hacen y hasta dónde podríamos darle un poco la razón de que lo hagan. ¿Cuáles serían las ventajas para nosotros de que lo hagan? Pero la cosa es de que supuestamente la versión de Origin, recuerden que este juego se puede comprar también por Origin, la versión demo, ¿sí? Que se puede bajar, que pesa creo que 150 GB, una cosa así, una cosa súper exagerada, pero en fin. Se podía bajar la versión demo de Origin, esta versión no tenía casi ningún tipo de protección e incluía en su código datos fundamentales para entender cómo funcionaba el Denuvo dentro de la versión final, ¿sí? Por tanto, esto dio pie a que esta gente prepare el crack, el parche, para cuando saliera el Final Fantasy antes de que saliera, ¿ok? En cuanto salió el Final Fantasy... Ah, y otra cosa, en la versión de Origin se podía predescargar el juego antes de que saliera. En cuanto saliera el Final Fantasy, mucha gente ya tenía el juego desbloqueado sin pagarlo, ¿sí? Dice... Bueno, que mejor juego que sea free to play. En definitiva, debatamos un poco. Esto es un círculo muy locuelo, en lo cual
Las empresas toman medidas, precauciones para no perder ventas, colocando DRMs cada vez más invasivos, intentando de que todas las copias que estén siendo ejecutadas, y esto pasa solamente en la versión de PC, porque ya saben de que en consolas no hay este tipo de problemas, todas las copias que están siendo ejecutadas en PC sean legales, ¿sí? De esta manera crean DRMs cada vez más, como digo, más invasivos, que inclusive hasta llegan a afectar el rendimiento del propio juego. Creo que fue en Rise of the Tomb Raider, donde si jugabas la versión pirata iba notablemente mejor. Ya saben de que este juego es muy exigente, y especialmente en las zonas más abiertas iba notablemente mejor que la versión original, ¿sí? Porque el DRM había sido pirateado, había sido congelado, y esto hacía de que el juego vaya mejor en rendimiento, ¿sí? La cosa es de que esto hace de que los usuarios de estos juegos se terminen enojando, terminen bajándose la versión pirata de un juego o de la siguiente entrega, porque al final va mejor sin el DRM. Y esto también, y esta actitud de muchos juegos piratas, hace de que de nuevo las empresas busquen otro método para que no sean pirateados, y terminan afectando nuevamente a los pocos usuarios que quedan comprando el juego, ¿sí? Al final, esto lleva a un círculo donde las empresas intentan cuidar sus ventas, y los usuarios, por ver el digamos, cómo afecta estos métodos antipiratería a sus juegos preferidos, por venganza se terminan bajando la versión pirata. A ver, Warframe fue craqueado con el Umbra. Eso es verdad. Hace un tiempo, cuando se había anunciado, bueno, ya había salido evidentemente en China el Umbra, el Excalibur Umbra, varios usuarios habían publicado videos, inclusive donde se metían en partida con un Excalibur Umbra, porque evidentemente el modelo del Umbra está en el juego, ya está en el juego, ¿ok? Lo que, bueno, me imagino que muchas cosas también se irán poniendo de a poco con actualizaciones, y luego se desbloquean con ciertas aventuras o haciendo ciertas cosas. La cosa es que ya también se había dicho en un dev stream de que estos usuarios iban a ser baneados, evidentemente se iban a tomar medidas, dijeron, ban a full a la gente que había usado los Excalibur en partida. A ver. Los DRM son muy malos para el consumidor, hay que tomar el ejemplo de The Witcher. Bueno, no sé quién lo había dicho por primera vez, pero también hace un tiempo se había dado un buen ejemplo de cómo un buen servicio incita a los consumidores a comprar la versión original. O sea, ya está. Es una cuestión de cuidar tu juego al punto de que si vas a obtener ganancias, sea porque realmente el juego se lo merece, ¿ok? Muchos juegos venden mucho por una cuestión de hype. Ya saben de que gran porcentaje de las ventas de un juego se generan gracias a la gente que cae en este hype, ¿sí? No quiero nombrar ahora títulos porque hay muchísimos títulos y los porcentajes van variando según qué título lo hace, ¿no? Pero hay juegos, hay sagas que evidentemente tienen su público, y no importa qué tan bien lo hayan hecho en la siguiente entrega, no importa si realmente se justifica de que saquen una nueva entrega, porque a veces es prácticamente igual que la entrega anterior, pero como tienen su público, ya tienen cierto porcentaje de esas ventas aseguradas, ¿sí? Hay otras sagas o hay otros juegos que utilizan los eventos tipo los E3, los Video Games Awards, te ponen teasers super facheros y con esos teasers te terminan vendiendo un juego que quizás no sea la gran cosa, ¿sí? La cosa es de que también nosotros tenemos que controlar ese hype, evidentemente, no solo para los títulos, no solo para los juegos, sino también para cuando salen nuevas consolas. Tenemos que controlar ese hype, tenemos que ver hasta dónde. Porque de todos modos estamos en la era de la información. O sea, si esperamos un poquito, ni siquiera una semana o un mes, un poquito, uno o dos días, a que la prensa especializada termine sacando análisis, se genere un debate de los usuarios que sí han comprado el juego, para ver si realmente vale la pena. De todos modos, todos los años tenemos... Hay años que son más y otros años que son menos en cuanto a lanzamientos importantes, pero todos los años hay lanzamientos. Todos los años siempre hay al menos un título que nos tiente a gastar esos $60 o demás que pueda llegar a valer, ¿sí? Pero es cuestión de esperar un poquito.
Fulepe, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Qué grande, loco. Qué bueno encontrarte por acá. La cosa es de que con respecto al hype y con respecto a los juegos que ya tienen su público, es un poco difícil, digamos, mantener a los piratas fuera, ¿sí? Esto más es preocupante cuando los juegos tienen componentes online, y es más preocupante aún cuando ese componente online se intenta de alguna manera lanzar de modo competitivo, en algún eSport o cosas así, ¿sí? ¿Hace mucho comenzaron? A ver, ¡va a ser una hora! ¡Va a ser una hora nuevamente! Hace 43 minutos. Igual estamos acá ya debatiendo la última noticia, así que bienvenido seas. Final Fantasy, en definitiva, creo que fue un descuido más allá del hype que pueda llegar a haber. No recuerdo, creo, corríjanme, a ver, Siriván, que sos el especialista acá en los Final Fantasy. Creo que esta es la primera vez, si bien no salió simultáneamente, creo que es la primera vez que se lanza un Final Fantasy así, versión PC, casi de manera simultánea, podríamos decir, con la versión de las consolas. ¿Sí? Final Fantasy, la saga en general, siempre estuvo apuntada a vender PlayStations, ¿sí? Los primeros salieron para la Play 1, como ya saben. Siempre Final Fantasy fue, digamos, ese juego que indicaba hasta acá ha llegado la generación, de esto es capaz esta consola en este momento. Siempre fue el juego que más esperado, la gente que ya estaba enganchada con la saga siempre esperaba ese nuevo lore. Y aparte de que era el puntero en gráficos y demás, en este caso el Final Fantasy XV no fue así por varias razones. No es feo, ojo, no es feo. Y de hecho la versión de Windows exige bastante. Yo no me he bajado la demo que hay en Steam, pero ahora quizás lo bajo, ¿verdad? Después de esto quizás me ponga a bajarlo para ver si qué tal corre en la PC que tengo, ¿sí? Es el primero, ok. Sé que hay en Steam, creo. De hecho, no estoy seguro. Creo que hay en Steam otros Final Fantasy retros. Hay versión Steam para quien quiera tenerlo. Pero esta es la primera vez que dicen, ok, es multiplataforma. Y ya está, ¿sí? Ya no es, Final Fantasy ya no es aquella saga que vende consolas, ¿sí? Y de hecho, con este cambio más a Kingdom Hearts en cuanto a su mecánica, tampoco creo que sea, digamos, al menos al principio, hay que probarlo, pero al menos al principio no creo que sea la mejor forma de seguir llamando la atención a aquellos adeptos a la saga, ¿ok? Sin embargo, bueno, la versión de PC creo yo, como dije, que es más un descuido. Es justamente el no saber cómo manejar un lanzamiento a una plataforma de la cual ellos no están acostumbrados a desarrollar, ¿sí? Es un port, evidentemente, de consolas, solo que un poco inflado en gráficos. Sé que tiene texturas en 4K y todo el tema. Aquel que tenga la computadora, la PC lo suficientemente polenta para correrlo, seguramente lo disfrutará. Pero bueno, a ver, 100 GB pesa el Final Fantasy, ok, escucha, he leído de que pesa bastante más en la versión de Origin, no sé por qué. Creo que es demasiado. Yo creería que es una cuestión de texturas. Según tengo entendido, tiene unas texturas ahí súper locuelas. Pues a mí me gusta el pan. Te felicito. Está en los Final Fantasy desde el 3 hasta el 15. Oh my god. ¿En PC? ¿En Steam? Igual de todos modos, con retrasos y demás, yo no creo que la gente de Square Enix pretenda hacer una gran diferencia en cuanto a números vendiendo un Final Fantasy en PC. Simplemente no creo que sea esa la estrategia. Ha vendido lo que tuvo que vender en consolas, no ha vendido mal, de todos modos. Tengan en cuenta de que esto se viene retrasando bastante. Era un, no sé si era un Versus 13 o algo así. Bueno, la cuestión era que este Final Fantasy se había retrasado. Luego se había anunciado como una trilogía y luego ha caído en esto. O sea, ya es un refrito de varias versiones de Final Fantasy, ¿sí? Así que esto podía haber salido mucho peor. ¿Qué es ese debate ahí del PAM? ¿Qué pasa? ¿A
¿Quién no le gusta el pan, chicos? El 12 salió en Steam. Oh. Con el mismo precio que el 15. ¿The fuck? ¿En serio? Qué caro. Igual, ¿cuánto está el 15? ¿50 dólares? Sé que no está a precio de salida. Bueno, en Steam no sé, pero al menos en Origin está más barato, creo. Bueno, pero volvamos al tema del DRM, volvamos al tema de la piratería en general. Como lo dijo, a ver quién dijo acá, el tema de The Witcher. Es cierto, creo que un buen servicio te asegura más ventas que una protección antipiratería. ¿Sí? No es de que a la gente no le guste de que las empresas hagan, digamos, movimientos para proteger un título, ¿sí? No es eso exactamente. No es de que yo, por ejemplo, me compro el día de mañana el Anthem y me pongan un DRM y a mí, porque me pusieron un DRM, me moleste y vaya por la versión pirata. No es eso. Es justamente la pérdida de rendimiento o la pérdida de... Bueno, de ancho de banda, en conexión o lo que sea que use ese DRM comparado con la versión que no lo tiene, ¿sí? Es esa pérdida, más que nada. Es esa implementación de un método que en teoría está ahí para protegernos de gente que quizás no solamente no pagó el juego. A nosotros no nos da igual si se mete en una partida online una persona que no ha pagado por el juego y nosotros sí. Nos da igual. Lo que no nos da igual es que probablemente esa persona, y más en PC, tenga ciertas ventajas con un juego pirata, como había pasado por ejemplo con el GTA Online, que si bien es un juego que no nunca va a ser un competitivo y no pretende serlo, es simplemente diversión online y ya está. Cuando salió el GTA Online, y yo estuve ahí presente el primer día cuando salió el GTA Online, empecé... ¡Oh, Nico, me sigue! ¿Cómo estás, Nico? Lo que había pasado era que se había llenado de hackers, se había llenado de gente con trainers y estos programas donde te jodían carreras, te robaban plata. Y ya, que te robaran plata puede que sea molesto, pero lo más molesto es que te lo regalaban. Yo llegué a tener 11 millones de dólares del juego en las primeras dos semanas, ¿sí? En las primeras dos semanas, cuando te dan, no sé, 5.000, 2.000 en cada carrera, si ganás y llegás en primer lugar, al menos en ese momento. Ya llegó un momento en que primero fue gracioso, a mí me molestaba realmente. Me pasé como un imbécil varias semanas reportando gente, grabando vídeo y enviando a Rockstar. Sé que funciona, la gente de Rockstar respondía bastante rápido. Las cuentas que usaban métodos así para molestar y qué sé yo, eran baneados súper rápido. Había gente inmortal en los juegos, ahí PvP, súper molesto era. Y tengo entendido de que más o menos ahora la cosa está bastante estable. Si no lo estuviera, evidentemente Rockstar no seguiría invirtiendo en el GTA Online. Recuerden de que todas las expansiones, todos los DLCs del GTA Online son gratuitos, ¿sí? Simplemente pagas por el juego y todo lo que tengas, todo el contenido que se fue agregando en estos... ¿Cuántos años tiene el GTA? ¿Como 7 años ya? Quizás 5, 6... En todo este tiempo que el GTA está en vigencia, todo el contenido es gratuito. Entonces, la única forma de explicar esto es porque el GTA les funciona, ¿sí? Así que supongo de que un poco tarde... Uy, se me desenfocó el asunto. Un poco tarde, pero al menos Rockstar en el GTA Online ha arreglado las cosas. Ya me ha perdido a mí como usuario, lamentablemente, pero ha arreglado las cosas y mediante eso les funciona bien, ¿sí? Hay que ver cómo lo hace con el Red Dead, aunque para PC no va a salir. Pasó algo muy similar con el Dark Souls 3, sí, pasó algo muy similar con todos los Dark Souls, ¿eh? Ojo que todos los Dark Souls tuvieron ese problema en el online, gente súper inmortal ahí que... Bastante molesto el asunto. Pero bueno, y ahí está el problema, o sea, al final, como digo, a nosotros no nos importa si se mete a nuestra partida gente que no ha pagado por el juego como nosotros, sino cuando nos jode la experiencia. Cuando nos jode la experiencia... Va muy mal. Sé que en PC esto es más factible, es mucho más difícil cuidar a los usuarios, digamos. O sea, cuidar que sus usuarios piratas, trolls, no se metan en los juegos. Pero bueno, evidentemente los DRM últimamente no están
siendo, últimamente no, desde el inicio, desde que se empezaron a implementar, no están siendo implementados con cabezas, están siendo implementados de manera, inclusive diría hasta arbitraria, y lo que lo pasamos peor somos nosotros los que pagamos por los juegos, ¿sí? Yo no me voy a venir acá a dar de, oh, nunca pirateé un juego, porque todos hemos jugado en algún momento, juegos pirata, por varios motivos, por varias razones, evidentemente. Oh, Fulepe me sigue, qué grande. Qué grande, Fule. Como digo, los juegos son caros, no siempre tenemos por ahí el dinero como para estar ahí presente en los primeros días. Especialmente si somos jóvenes, para los jóvenes por ahí que no tienen una fuente de ingreso, evidentemente, la piratería les salva de conocer muchas obras. O sea, hay muchos de nosotros que hoy por hoy o trabajamos en el mundo de los videojuegos, o al menos dedicamos gran parte de nuestro tiempo a los videojuegos y amamos este mundo gracias a la piratería. O sea, hay que reconocer de que muchos de nosotros no hubiéramos conocido grandes títulos si no se hubieran pirateado. Y con piratería meto todo en la misma bolsa, ¿eh? Juegos de PC que han sido craqueados, consolas que han sido modificadas, emuladores, todo. Todo aquello que por ahí a la industria en sí, a los creadores, desarrolladores, a los publicadores no les gusta, es parte de todo esto. No solamente de juegos, software en general, sistemas operativos. Pero ya saben, evidentemente cuando se hace bien las cosas, cuando se brinda un buen servicio, la cosa funciona. O sea, más que nada te venden un buen servicio. Es lo que hace que uno valore un juego, valore el trabajo detrás y termine pagando cuando sea necesario. Últimamente, por ejemplo, no se publican tantas demos, ¿sí? Sí que hay betas, pero las betas también son bastante arbitrarias, se usan también como marketing. Hay las típicas betas de que si reservas el juego, tenés acceso a la beta del Call of Duty, que es justamente, no se ha anunciado todavía nada por el estilo, pero no me extrañaría. Activision suele hacer este tipo de cosas, ¿sí? Con la reserva tenés acceso a la beta cerrada. ¿Por qué? O sea, en un tiempo las demos eran necesarias para que tu juego se distribuya, para que tu juego tenga éxito, para que tu juego tenga su propio marketing. Del boca a boca ya saben de qué es lo que más vende al fin y al cabo. Podés invertir millones en publicidad, pero si tus usuarios hablan mal de tu juego, no vas a vender. No vas a vender lo suficiente como para solventar el gasto solo de publicidad que hiciste. Zenit, ¿cómo estás? ¿Remolacha? What the fuck? Esos comentarios así random que tiran. En definitiva, ya para ir fuera del mundo de los videojuegos, Spotify y Netflix ya saben de que funcionan justamente por esto. Te dan un servicio que funciona bien, que te da comodidad, y todavía es posible, evidentemente, bajarte películas que no van a estar en Netflix pronto, o piratear música, pero esa comodidad que te dan ahí y te cobran un poquito, te cobran lo justo, ¿sí? Ya está, con eso te compran, ¿sí? Evidentemente los juegos como servicio, las plataformas que venden juegos, funcionan de manera parecida, ¿sí? El solo hecho de que el H1Z1 se lance como free to play, quizás ahora tengan el éxito que no están teniendo, al menos momentáneamente, o sea, por un lapso de tiempo, porque más gente tiene acceso a probar a ver qué tal. ¿Alguien sabe algo del Load Breaker? Otro juego que también apuntó alto desde el primer momento e intentó ser una especie de juego competitivo. Yo no sé en qué quedó eso. No sé en qué quedó eso. Bueno, creo que al final lo he cumplido, ¿eh? Uy, salí de vuelta. Vamos, menos de una hora. Creo que he metido todas las noticias. Ya saben, si juegan Warframe y tienen ganas de tener el glifo del canal,
me dejan un mensaje privado acá en Twitch con la plataforma en la que están jugando Warframe. Y cuando terminemos esto, les doy el glifo. Gracias a la gente que se ha pasado, gracias a la gente que se ha pasado ayer también por el canal de Fernanda. Siempre me olvido de avisar con antelación, pero bueno, ayer estuvimos en el canal de Fernanda jugando, no sé, como 5 horas de Warframe por ahí. Yo estuve hasta las 6 de la mañana, básicamente. Me cansé. Pero bueno, hoy domingo, mañana entonces tenemos, sí, me llegó tu regalo. Los regalos que me mandan, muchas gracias a toda la gente que me manda regalos en Warframe. Si no los abro, es porque pienso abrirlo en algún video, así que agradecerles y todo el tema, sí, me gustaría hacerlo de esa manera siempre. Mañana tenemos Fallout 4 Mods Prevención nuevamente. Queda el lunes, miércoles y viernes a las 8 o a las 9, depende ahí de a qué hora llegue. Fallout 4 Mods Prevención. Los martes y los jueves vamos a dejar, y ya empezamos esta semana que viene, con los juegos clásicos, gracias a la gente que me tiró la lista de videojuegos que quieren empezar a ver en esos días, ¿sí? No sé cómo vamos a llamar a esa sección, evidentemente, también se va a resubir a YouTube, pero no va a ser Emoción Nostálgica, porque Emoción Nostálgica está en YouTube y va a seguir con el mismo formato. Siempre digo lo mismo, pero sí, está en proceso, no se preocupen. Vamos a ver qué hacemos los sábados. Por ahora estoy jugando con gente los sábados a Warframe, pero en otros canales. Ya saben de que no puedo jugar con ustedes, lamentablemente, acá en mi canal por mi conexión. Y los domingos queda el podcast. O sea que tenemos todos los días ocupados con directos. Me parece estupendo, me gusta cómo está yendo esto. Y bueno, gracias a la gente que realmente está apoyando estas cosas, porque realmente no esperaba tener mucha gente activa en un canal de Twitch, ¿sí? Ya saben de que lo mío es YouTube y, no sé, siempre me gusta más que nada controlar las cosas, hacer videos, ver que las cosas queden bien y dar bien los detalles para no perderme de nada y luego sí subirlo a YouTube y demás. Pero, no sé, me gusta también este formato que en un principio tenía algunos de mis videos en YouTube de estar acá con la gente, hablar directamente, hacer la cosa un poco más de compartimos un mate, un tereré y hablamos un poco de cómo van las cosas. Y por eso más que nada me gusta lo que hacemos acá los domingos, de reunirnos y debatir qué pasó esta semana con el tema de los videojuegos. Así que eso, lo dejamos por acá entonces. Esto es el podcast del domingo, en la quinta edición ya. Nos veremos mañana con Fallout 4. Gracias por pasarse. No hay platinos hoy, lo siento. Va a haber la semana que viene, lo prometo. ¡Oh! Más gente se une. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Lo dejamos por acá, ¿eh? Nos vemos. Ah, re que no se iba.